Tony Blair llama a empresarios a ser propositivos. Ciudad de México, EFE y El Universal. El ex primer ministro británico Tony Blair instó ayer a los empresarios mexicanos a ser activos y propositivos en temas políticos y con el gobierno, pensando siempre en el interés público. Mi consejo sería que sean activos porque no hay opción más que mantenerse activos. Hay mucho que el gobierno puede hacer que incidirá en sus negocios si ustedes no tienen voz. Es fundamental que sean propositivos con las soluciones, y no solo exijan, apuntó Blair durante una conferencia. En el Encuentro Empresarial 2018, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, el que fuera jefe del Ejecutivo del Reino Unido de 1997 a 2007, y líder del laborismo británico los animó a defender sus posiciones pero buscando y hablando por el interés público. Esto es muy importante. Si se siente que el gobierno hace algo que va al contrario del interés empresarial, deben hacerse respetar, aseguró. Disentir, recordó, es propio de la democracia. El 1 de diciembre, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia de México, y antes de su investidura ha tenido ya algunos encontronazos con el empresariado. Especialmente luego de su decisión de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, un proyecto multimillonario, tras celebrar una consulta ciudadana con muy poca participación. No solo representan a su empresa, sino al interés del país. Y hay que hablar porque es mejor perder la batalla que dejar que suceda, les dijo ayer Tony Blair a los empresarios en su ponencia El Líder y su responsabilidad ante el bien común. Cuestionado por el moderador sobre la utilidad de los referéndums, Blair recalcó que no es fanático de ellos, especialmente por la decisión tomada mediante consulta ciudadana del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el ex primer ministro dijo entender parte de sus posicionamientos, por ejemplo al querer cambiar ciertas políticas comerciales con China o México. No obstante, deseó que el republicano no denueste la importante relación con América Latina o con sus aliados europeos. Querría ver un énfasis mayor en cuanto al liderazgo de Estados Unidos en la importancia de construir y valorar estas alianzas y la multilateralidad, apuntó Blair. Finalmente, opinó sobre el fenómeno migratorio a raíz de las caravanas que recorren estos días México para llegar a Estados Unidos, señalando los beneficios de la migración, considero que para que sea mejor aceptada se debe contar con reglas y estructuras necesarias para que la gente entienda que hay migración y puede ser algo positivo. Con el título a participar, el necesario e impostergable compromiso de la sociedad civil, este encuentro empresarial cuenta con la presencia de figuras de talla internacional como Blair o el exsecretario general de la OTAN y exministro español Javier Solana. La Coparmex es un organismo empresarial independiente que reúne más de 36.000 empresarios que representan 30% del PIB y generan más de 4.8 millones de empleos formales. Gobernar temas complejos a base de consultas ciudadanas no es buena idea, porque a los gobiernos se les elige para que tomen decisiones, dijo Blair. Si le pedimos a la gente que haga juicios sobre temas complejos no es una buena idea. El funcionario británico de 1997 al 2007 consideró que la mejor forma de crear un cambio social es la unidad del país, pero no la lucha de una parte y otra. Eso es mi experiencia, pero el tiempo dirá, y agregó que no es conveniente buscar la polarización y el enfrentamiento en los gobiernos. Al referirse al populismo dijo, ya sea de izquierda o derecha, el problema con los populistas es que quieren dividir a la gente. Los de derecha quieren ver a los migrantes como enemigos. Los de la izquierda quieren ver a las empresas como enemigos. Pero en ello no se debe basar un gobierno, sino que debe buscar la unidad. Se debiera revivir el concepto de la política que se refiere a hacer puentes, escuchas, buscar el acercamiento y evitar el debilitamiento. Si se busca un cambio, lo que tenemos que estar haciendo es estar unidos.